Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Ok, Me parece ser que sí está bien mi audio, ¿verdad? Buenos días. Bueno. Listo, vamos a, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Todo bien? Ya se acabó otra semanita, ya estamos que a... Ah, casi ya llevamos un mes de clase, ¿no? un mes de clase más o menos hasta la cuarta semana, este, ya tenemos que ponernos de acuerdo para este, la primera fiesta del semestre. ¿no? O sea, se hace su primer parcial. Entonces, bueno, yo creo que el martes platicamos, ¿no? De cuándo podríamos tener nuestra primera fiesta, ¿no? Acuérdense que la, la primera fiesta abarca que los temas... 1, 2 y 3. Y ya estamos en el 4, entonces ya tenemos que hacer el primer parcial, si no, se nos va a juntar el material. Entonces, eh, también tenemos que ver cuestión de series. Vamos a adelantar hoy lo que podamos del tema 4, pero este, la próxima semana vamos a, a calificar el martes la serie del tema que tenemos pendiente. La, tenemos que calificar la serie del tema 2, la serie del tema 3. Y, pues, este, de entrada, estas dos series, ¿no? Entonces, está la serie del tema 2 la vamos a revisar el martes y la del tema 3 el jueves, ¿ok? Para que ya cerrar la próxima semana con todo lo, lo que tenga que ver con el primer parcial. Eh, igual, martes y jueves vamos a hacer de ¿no? Respecto a estos dos temas, ¿ok? Dos y tres para ya terminar estos dos temas y poder continuar. Ok eh, Ahí abusados con estas dos series Que no hemos revisado todavía ¿Vale? Entonces la entrega de la serie 2 la dejamos hasta el martes ¿Verdad profe? Sí, interés? sí, favor, la voy a recorrer porque quisiera Mejor adelantar ahorita en el tema Para este, poder también Verlo del laboratorio Y ya la siguiente semana este, Entregamos ambas series ¿No? La 2 dos, la dos y la 3 Ok, bueno otra cosa que les iba a preguntar bueno no sé si este bueno eso lo pregunto más al ratito porque todavía algunos apenas están incorporando entonces eh, pues nada más ahí para que abusados no con los pendientes que traemos ok pues vamos a continuar con este el tema cuatro. el día de ayer ya estuvimos viendo toda la cuestión de eh, atributos, ¿no? Eh, todos los tipos de atributos, todos los tipos, los tipos de claves. Vamos a ver ahora qué pasan con las relaciones, ¿ok? Eh, estos, ese punto también es bien importante. Esto es lo que vamos a estar revisando. Después que veamos estos temas, ya con estos temas revisados y aprendidos y comprendidos bien, ya estaremos en posibilidades de hacer buenos diseños, ¿ok? Por lo menos diseños a nivel básico, ya, ya no te deberíamos de tener ningún problema, ¿no? tanto diseños conceptuales como diseños lógicos. Entonces vamos a empezar a, por el primer punto, que es la representación general de relaciones. ¿Cómo representamos las relaciones en estos dos formatos? En los tres formatos que estamos viendo, vamos a empezar por el diseño conceptual. La representación de una relación eh, eh, se emplea un rombo, como pueden ver aquí, cuando dos entidades se relacionan entre sí, ponemos una línea continua y un rombo entre ellas. ¿Okay? Eh, normalmente, como pueden ver, el rombo eh, contiene una palabra que típicamente es un verbo. No, no necesariamente tiene que ser un, una acción, un verbo, pero eh, a esta palabra se le llama como el nombre de la relación. Este nombre normalmente sale a partir de la aplicación de, de los enunciados que ya hemos practicado. Cuando determinamos el tipo de relación, por convención eh, depende cómo esté eh, organizado el, el diagrama y eh, cómo aparezcan las entidades. Eh, tomamos la convención de leerlo ya sea de izquierda a derecha, ¿ok? De izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, dependiendo cómo, este, cómo estén ordenadas las entidades. ¿no? Por ejemplo, aquí como están en forma horizontal, entonces tocaría leer de izquierda a derecha. Entonces, si leemos de izquierda a derecha, el enunciado quedaría, recuerdan los dos enunciados, de izquierda a derecha empezamos con la entidad de empleado y decimos un empleado que administra hasta una agencia, por ejemplo, o puede administrar hasta una agencia. Entonces le ponemos aquí al nombre de la, de, de la relación administra. Ok. En este caso que estamos leyendo de izquierda a derecha. Ok. Bueno, entonces es importante que en los diseños, en los modelos de entidad relación, le pongamos siempre un nombre a la relación. Ok, Se suele poner, esto ya es con, con, no tan con alta frecuencia, pero de forma adicional, un, algo que le llaman el papel o rol que pueda tener este la entidad en esa relación. ¿no? Para que se entienda un poco mejor, por ejemplo, podemos poner un empleado, puede este, administrar una agencia. Puede ser así, aunque casi esto no es tan utilizado por otros elementos que vamos a poner aquí. Eh, pero bueno, de repente podemos poner alguna eh, palabra aquí que ayude a entender mejor la relación. Bueno esto es en cuanto a, a los, los eh, la representación general y después vienen los tipos, ¿ok? Los tipos de relaciones. ¿Cuál es la anotación que vamos a usar en diseño conceptual? Eh, aquí tienen los tres tipos de relaciones que hemos visto. Relación uno a uno. Vean que en una relación uno a uno se pone doble flecha, ¿ok? Doble flecha. Aquí. Estos eh, Numeritos que ven aquí, normalmente no los ponemos, en lugar de ello ponemos lo que le llaman la cardinalidad, que ahorita la vamos a ver más adelante. Yo creo que les voy a quitar esta, estas, estos numeritos, porque en realidad eh, aquí en lugar de poner el 1, ponemos este rangos de cardinalidad. Entonces voy a omitir estos numeritos. ¿okay? Lo que sí se pone arriba es el tipo de relación. Entonces observen. En una relación uno a uno ponemos doble flecha. Ok. El que hay que tener más cuidado cuando tengamos una relación uno a uno a muchos, porque observen que eh, tiene flecha y punto. Entonces, un error que a veces cometemos es que ponemos al revés, ¿no? El punto y la flecha. El, el, el punto siempre va del lado many, por ejemplo. Si decimos, no sé, un. Un profesor imparte varios cursos y si curso está de este lado, el lado many, el lado muchos, que es cursos, un profesor imparte varios cursos, entonces el punto va del lado many, ¿ok? Para que no se equivoquen siempre, el punto va de donde tenemos la cardinalidad de más de uno, ¿ok? Y en una relación muchos a muchos, al tener uno a muchos de ambos lados, ¿se acuerdan que en una relación... Si de los dos enunciados tenemos uno M y del otro lado también tenemos uno M, significa que de ambos lados tenemos varias instancias asociadas, entonces de ambos lados ponemos el punto. ¿Ok? Y si el uno tiene forma de flecha, exacto. Digamos que podríamos verlo así, el uno tiene forma de flecha y el many o el muchos tiene forma de punto. ¿Ok? Eso es lo, lo que podríamos también... Aprendernos para que no nos equivoquemos. ¿Ok? Muy bien. Entonces decíamos, ¿no? en una relación uno a muchos, la flecha apunta a, a, a la entidad. Aquí debe ser más bien a la entidad padre. En, en diseño conceptual debe ser entidad, no tanto tabla. ¿No? Bueno, aquí tienen otros detallitos para que sigan en su participación en los apuntes. ¿no? Eh, en una relación muchos a muchos se especifican dos puntos finales en lugar de flechas. ¿Ok? Y pues en una relación uno a uno son dos flechas. Pero sí, ese, ese, ese eh, detallito puede ser interesante para que no se nos olvide. El lado uno, digamos, tiene forma de flecha y el lado many tiene forma de punto. Con eso digamos, esto es la reglita para las relaciones uno a muchos. ¿Ok? Por ejemplo, eh, sucursal. Y ciudad. De, de, ¿Se acuerdan del caso de estudio de los autos? Entonces, el enunciado dice: en una sucursal pueden eh, este, bueno, si lo leemos así, este, entre sucursal y ciudad, si lo leemos de izquierda a derecha, diríamos: una sucursal pertenece a una sola ciudad. ¿Ok? Entonces aquí podemos poner pertenece. Si lo leemos al revés, diríamos: en una ciudad existen varias sucursales. El lado meni está de este lado. Entonces ponemos el punto de este lado. Ok. Otro ejemplo, factura y renta. Por ejemplo, aquí tenemos una relación uno a uno. Diríamos que una renta genera una factura. Y una factura se genera a partir de una renta, o sea, se genera si sí se genera a partir de una renta. Nos tenemos uno a uno de ambos lados, la relación es uno a uno. Ponemos uno a uno eh, aquí arriba y eh, ambas son flechas, ¿no? En una relación uno a muchos, por ejemplo, tendríamos sucursal y empleado en su rol de agente. Fíjense que el rol a veces lo podemos poner aquí, ¿ok? es en el, en, entre, el, entre la, el, el rombo y la entidad. Entonces podemos poner un empleado en su rol de agente de ventas, ¿ok? Eh, labora o, o, o está asociado o pertenece, que puede ser aquí a lo mejor labora, ¿no? En varias sucursales, en varias sucursales, entonces es un punto. Y en una sucursal, laboran, ¿ok? varios empleados, entonces también aquí ponemos punto. ¿Ok? Bueno, entonces esos es, son los, los tres tipos de, de relaciones. Entonces, se fijan, no está tan complicado nada más tener cuidado de dónde va el punto, dónde va la flecha, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en diseño lógico? En diseño lógico aquí la cosa se complica. Aquí tenemos más, más conceptos que aprender. Para diseño lógico... Eh, pues básicamente de este resumen que vimos, la mayoría de estos conceptos tienen que ver mucho con diseño lógico, sobre todo este concepto, niveles de dependencia. ¿Ok? Bueno, en diseño lógico, ¿qué ocurre? Eh, para poder entender cómo se hacen los diagramas, qué notación vamos a utilizar, vamos a revisar este concepto. Aquí nada más hay que recordar del tema anterior, en el diseño lógico... Para relacionar dos entidades usamos el concepto de restricción de referencia, ¿ok? Y que se implementa a través de una llave foránea. La llave foránea me permite asociar dos entidades, ¿ok? Este, y eh, dependiendo cómo pongamos esa llave foránea, es el tipo de relación. Si es una relación uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. ¿Ok? Eh, entonces. Ya que, ya que eh, tenemos la relación entre ellas, ya sabemos qué tipo de relación. Aquí el chiste, como vimos en el tema 3, ¿recuerdan? Es identificar en cuál de las dos tablas es donde va a ir la llave foránea. Entonces vamos a revisar el concepto de nivel de dependencia. ¿Ok? Bueno, el nivel de dependencia a nivel general me dice pues qué tan fuerte es la relación entre dos entidades. Resulta que hay... Dos niveles de, de relación que pueden tener dos entidades en el modelo lógico, en el diseño lógico, perdón, que puede ser eh, un primer nivel que le llamamos relaciones suaves, ¿ok? Una relación suave, o también se le suele llamar relación débil, o la forma más adecuada, una relación no identificativa. Y la otra sería lo contrario, ¿no? Una relación fuerte o una relación dura. Si, si anteriormente era suave, acá sería fuerte. Si acá era débil, ahora acá es dura. ¿Ok? Y o identificativa. ¿Ok? Identificativa. Entonces, los nombres con los que generalmente se le llaman son identificativas o no identificativas, pero... Eh, de repente hay autores, libros que, que utilizan estos otros sinónimos: suave, débil o no identificativa, fuerte, dura o no o identificativa. A nivel gráfico, ven que aquí les puse se representan por una línea punteada o una línea continua. Ok, recordarán del de ejemplo que hicimos la clase pasada, del de los profesores que este. De repente vimos que unas tablas quedaban con una línea continua y otras quedaban con una línea, perdón, punteada y la, y la otra con otra relación con línea continua. Entonces vamos a ver qué significa hacer esto, ¿no? La diferencia. Tiene, tiene importancia. De repente en, en exámenes, en series, a veces se les olvida y, y de manera indistinta relaciona las entidades así con líneas continuas y eso es un error. O sea, tiene, tiene su significado hacerlo con continua o con punteada. Entonces vamos a empezar a revisar lo que serían las relaciones no identificativas, suaves o débiles. Entonces el primer concepto sería, eh, cuando utilizamos este esta re, tipo de relación, el primer elemento gráfico es una línea punteada. ¿Qué significa? En este tipo de relaciones lo que ocurre es que eh, la llave primaria de la tabla padre Okay. Se propaga hacia la tabla hija como un atributo más, pero sin formar parte de su pk. Es decir, tenemos una tabla padre A que tiene su llave primaria AID y al hacer una relación no identificativa con otra tabla, lo que vamos a provocar es que en la tabla B, este atributo... Va a pasar como llave foránea, pero sin ser parte de la PK. O sea, a ID pasaría aquí como FK. Ok, como FK. Este es lo que hace una relación no identificativa. Ok. Para que este, entonces, este, este tipo de propagación me permite implementar principalmente relaciones uno a muchos. Ok. Entonces, siempre, siempre que tengamos una relación uno a muchos, la manera de implementarlo es a través de una, rela de una relación no identificativa. Ok? Opcionalmente, en algunas situaciones se puede usar haciendo algunos, algunos ajustes. También podría ayudarnos a representar una relación uno a uno. E inclusive, en algunos casos, hasta una relación muchos a muchos. O sea, en resumen, ¿qué me, qué me dirían? Que una eh, relación no identificativa sirve para representar los tres tipos de relaciones. Uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Aunque, repito, lo más común son muchos, uno a muchos. Digamos que en, en general en un modelo eh, de base de datos, ¿qué les diría? El 98% de las veces vamos a tener relaciones identificativas con perdón, no identificativas para relaciones uno a muchos y tal vez el otro 2% restante se utilizan para relaciones uno a uno o uno a muchos, ¿no? O sea, predomina más para este tipo de relación. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda. Si queremos pasar esta, este, esta relación ahora al diseño lógico, ¿cuál sería su, su equivalente en diseño lógico? Entonces tendríamos una cosa así. Repita, repetimos los enunciados. Una sucursal se ubica en una ciudad y en una ciudad pueden existir varias sucursales. Relación uno o muchos. Bueno, en el, en el diseño lógico o en un modelo relacional tenemos esto. Ciudad, sucursal, cada una con su llave primaria, ciudad ID, sucursal ID. Y entonces decimos. El lado many, ¿no? En una ciudad existen varias sucursales, entonces decíamos desde el tema 3 que la foránea se ubica del lado meni. Nótese ahora que estoy utilizando una liga, una línea punteada, eso me da el efecto de esta llave primaria se va a propagar como llave foránea sin que forme parte de la PECA, como un atributo tal cual, pero con el constraint de referencia. Ok, entonces eso me da el efecto de tener una relación uno a muchos. Recordemos ese diagramita que vimos, ¿no? El propagar una PK hacia otra con un constraint de referencia me permite tener este efecto: que del lado izquierdo, digamos, tengo mis IDs de ciudad y del lado derecho puedo tener mis sucursales, ¿no? La sucursal 100, la sucursal 200, la sucursal 300 y así. Pero estas sucursales me permite una relación no identificativa asociar, ¿no? Cada sucursal con un registro de la otra tabla. Por ejemplo, puedo poner algo así, ¿no? Entonces, la llave foránea me permite hacer esto, ¿no? Implementar una relación uno a muchos. Cada valor de la PK puede asociarse con uno o con más valores, o inclusive con cero valor, valores de la tabla hija, ¿ok? Entonces esto es equivalente pues a implementar una relación uno a muchos. Aquí lo que eh, hago énfasis es tener cuidado de no este, equivocarnos y poner la llave ni al revés. Por ejemplo, ¿qué pasa si se nos ocurre hacer esto en lugar de ponerla de, de, de ciudad hacia sucursal, la ponemos de sucursal hacia ciudad, entonces tendríamos algo así. Eh, la llave foránea ahora sería sucursal ID. ¿Aquí cuál es el problema? Que ya no cumplimos con la regla de negocio, ¿no? Si lo ponemos así, ¿cómo, cómo estaríamos, eh, cómo se leería el enunciado? Diríamos, una sucursal pudiera estar en varias ciudades, porque ahora lo estamos proponiendo así. Estaríamos diciendo eso, ¿no? Que una sucursal puede estar en varias ciudades y en una ciudad existe una sola sucursal. Se fijan cómo cambia la regla si invertimos la forane. Obviamente este es un bug, este es un error que no, no debería de, de existir. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado aquí con poner la forane al revés. Siempre que tengan dudas, si está al revés, hagan la... Pueden hacer esta prueba, ¿no? De si ponen la sucursal, la, la relación en este sentido, del lado izquierdo pongan la tabla padre, del lado de derecho pongan la tabla hija y vean si es correcto, ¿no? Tener este tipo de relación. O la otra es con los dos enunciados, ¿no? Claramente aquí al hacer el enunciado vemos que está mal, ¿no? Una sucursal no puede estar en varias ciudades. ¿Ok? Y en una ciudad hay más de una sucursal. Otra manera de verlo es así. Si, si observan aquí la foránea, traten de imaginarse cómo se, se verían los datos. ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, la ciudad 1, que se llama CDMX. Piensen en una instancia, ¿no? Para que comprueben si su foránea está bien. La ciudad 1, CDMX, ¿ok? Pertenece a la región A y ahora le estamos asignando una sola ciudad, ¿no? Aquí tendríamos la ciudad 100, por ejemplo. Es una sola ciudad. Entonces eso es incorrecto, ¿no? Este, perdón, una sola sucursal sería este. Ok, en una ciudad puede haber muchas sucursales, pero aquí le estamos asignando una sola. Entonces, nuestra fora está incorrecta. ¿Vale? Muy bien, entonces hasta aquí sería lo que son las relaciones no identificativas. ¿Todo bien? ¿No? ¿Algo, ¿Algo que no se haya entendido? Ok, vamos entonces con las relaciones identificativas. Identificativas fuertes o duras. A nivel gráfico, como decíamos, se representan por una línea continua. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de entrada... Que eh, este tipo de relaciones normalmente se usan para modelar relaciones uno a uno y relaciones muchos a muchos. Entonces, de entrada ahí vean la diferencia. ¿Qué, qué, qué relación no podríamos implementar con una identificativa? Una relación uno a uno. Perdón, este, uno a muchos. ¿no? Se fijan aquí, nada más aparece uno a uno y muchos a muchos. Significa que una relación uno a muchos no se puede implementar este, con una relación identificativa. ¿Ok? Salvo ciertas, por ahí ciertas configuraciones pudiera darse el caso, pero eh, vamos a ver ahorita por qué no aplica tanto una relación uno a muchos. ¿Ok? El concepto entonces de una relación identificativa es básicamente la, el, la siguiente. Eh, la llave primaria de la tabla padre, ¿ok? Pasa como, como FK, igualito que en el otro concepto, pero adicionalmente como PK. O Esa es la, la principal diferencia. Aquí, esta llave foránea pasa, ¿ok? Más bien, la llave primaria se propaga como foránea, pero no forma parte de la PK. En una identificativa, este atributo, ciudad ID subiría tendría que estar acá arriba si, si hubiéramos puesto una liga no este, una, una línea punteada ok esa es digamos la principal diferencia entonces tiene tiene un impacto importante si, si la propagamos tanto como Fk como pk eh, el detalle es que al propagarla como pk quiere decir que la llave primaria de la tabla hija eh, eh, pues se vuelve compartida por ejemplo, si tenemos, ¿se acuerdan desde el tema 3 que vimos? Si la PK que está aquí en la tabla padre la propagamos a una tabla hija que no tiene PK, entonces esta llave primaria se comparte. O sea, ambas tablas tienen la misma PK. ¿Ok? La otra pudiera ser si la tabla ya tiene una, un atributo como PK. Por ejemplo, la tabla padre tiene un atributo como PK. Y si la tabla hija ya, tiene, ya tenía una columna, al propagarla con una relación identificativa, ahora la llave primaria se va a volver qué? ¿Cómo le llevamos a este tipo de llave primaria? Cuando hay más de un atributo, se vuelve una PK de qué tipo? Compuesta, muy bien, compuesta. ¿Ok? Correcto. Entonces, ese es el, el detalle con este tipo de relaciones. Por lo tanto, este comportamiento nos sirve sobre todo para implementar relaciones uno a uno o muchos a muchos. ¿Por qué relación uno a uno? Si recuerdan el diagramita, si tenemos, por ejemplo, aquí los IDs uno, dos y tres, en la otra entidad, debido a que están compartiendo la PK, están de acuerdo que este. Cada una de estas instancias a lo más se puede asociar con el mismo valor. Ya no podríamos tener como hace rato de uno y varios registros que tengan el valor, ¿no? ¿Por ¿Quién me dice por qué ya no podríamos tener este tipo de relación? Ahora solamente una cosa así. ¿Qué es lo que me impide que tengamos este tipo de relación? Nada más uno por uno, ¿eh? No se me amontone. Me están preguntando qué es uno a uno. ¿Cómo que qué es uno a uno? No entendí la pregunta. O sea, ¿qué significa uno dos puntos uno? Esa es la duda. ¿Mi audio está fallando o nadie está hablando? ¿Por qué no escucho nada? ¿O nadie está hablando de plano? ¿O soy yo? ¿Alguien está hablando? ¿Nadie habla? ¿De plano? ¿O el día de hoy andan mudos? ¿No tienen permitido hablar? ¿En verdad? Ah, caray. A ver, a ver, déjenme ver. No, pues está bien. A ver, ¿alguien hable? Yo sí puedo hablar. Sí. Ah, son ustedes que no aquí tienen estamos, permiso. Profe, aquí estamos. Y luego, pues hablen. No se puede. ¿Cómo, cómo que no se puede? Ya hablaron algunos. Dice si a mí mismo me parece que no tengo permiso de hablar. ¿En verdad es eso? ¿No, no me están cotorreando? Lo, es que a lo mejor, este, porque ya ve que al principio del curso nos tenemos que, como que registrar. Sí. En las clases, es que luego como que, como que te cierra la sesión de Zoom, entonces, para entrar, o quién sabe, a lo mejor por eso. Yo creo que se le cerró la sesión. A ese ah, dicen menos. que no están registrados. ¿Y por qué no se registraron? Ah, no, sí no, no, pues sí, si están aquí entonces sí están registrados entonces quién sabe qué pasa dice aquí Elena que no está registrada pero como en teoría Zoom no los deja si no están registrados, no los deja ni entrar ah, dice que está en el teléfono ah, bueno, es que es otra cosa yo creo que es por eso a lo mejor por este por, por, porque estás en el móvil sí, no debería de ser por eso ¿alguien que esté en, la, en su laptop tiene ese problema de que no pueden hablar? ¿Se, ¿Se me escucha? Sí, 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 sí escucho. ¿Puede repetir la pregunta entonces? Ok, más bien andan medios dormidos, que no le echen la culpa al Zoom, que, que se me hace que ahora resulta. Ay no, el Zoom no nos deja hablar, sí, cómo no. Este, mi pregunta fue, este, ¿por qué con una eh, relación identificativa no podríamos tener este tipo de relación? Que un elemento de la, de la tabla padre, un registro de la padre, se asocie con varias de la hija. Ah, porque este, un registro de la tabla padre solo se puede asociar a una de la hija. Ajá, pero ¿por qué? Eh, yo creo que es por eso de que la padre solo se puede. O sea, la, se comparte con la, uh -huh. con la hija. Y se hace compuesta. Bueno, eh, vamos a suponer el escenario más sencillo en donde no tenemos otro atributo, donde tenemos la misma PK aquí. O sea, por ejemplo, aquí, miren, en este ejemplo, alumno ID es la llave primaria y se propaga hacia dirección. Entonces, tanto alumno como dirección tienen la misma PK. Quiere decir que, por ejemplo, pues el, el alumno ID1, que tenga el ID 1, ¿cuántas veces puede aparecer en dirección? Mínimo, ¿cuántas veces pudiera aparecer el Al 1? menos uno. Uno. Uno, ¿verdad? Bueno, mínimo cero, máximo uno. ¿Por qué? Porque a, al propagarse, pues tiene la misma, la misma característica de ser PK, ¿no? Pues las, la, los valores de la PK no pueden duplicarse. Por lo tanto, no podríamos tener aquí valores duplicados del lado de la tabla hija. Por lo tanto, eh, la única posibilidad es esto. ¿no? Es como el concepto de función, por ejemplo, este, conjunto P y conjunto H, que sea padre-hijo, un elemento, en este caso, por ejemplo, el ID de alumno, Ajá. se puede asociar con el hijo, pero de vuelta puede este, cambiar el proceso, ¿no? Que no se relacione necesariamente o que no tenga estrecho. Bueno, Ajá. algo parecido. Una, un poquito parecido, pero digamos eh, siempre el, el registro asociado a lo más es uno. No podemos tener más de uno. Por esa razón, eh, eh, tener una, eh, una relación uno a uno puede, puede implementarse así. ¿Ok? Entonces, eh, se le llama a este tipo de, de relación identificativa. ¿Por qué? Porque al, al propagarse la P.K. como P.K. en la hija, Acuérdense que el objetivo de una PK, ¿cuál es el objetivo también? Identificar de manera única a cada uno de los registros de la tabla. No perder de vista, ese es el objetivo de una PK: identificar de manera única a cada uno de los registros de una tabla. Entonces, si, si, si propagamos la PK, quiere decir su, su papel de identificar registros se sigue conservando. Si el si, si, si alumno ID identifica de manera única, a los registros de alumno y si la propagamos significa que ahora que alumna ID también va a identificar de manera única a los registros de dirección. De ahí es donde sale el nombre de ser eh, relación identificativa. Entonces, este es el nombre más adecuado. Yo les recomiendo que utilicemos más. Relación no identificativa, relación identificativa. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para entender bien esta parte, ¿no? Eh, alumno y dirección. Vamos a, supo, a suponer que las reglas de negocio de un enunciado me dicen que un alumno tiene una dirección y que en una dirección le pertenece a un alumno. ¿Okay? O, es decir, no se están considerando que hay que si son roomies o cosas del estilo. ¿no? Para este sistema, cada alumno tiene su dirección única, ¿no? Aunque en realidad pues sean tal vez la, eh, geográficamente el mismo lugar. Pero por simplicidad así lo está manejando este ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, implementamos este, esta propuesta. Alumno ID y vean que la estamos propagando en este sentido, en esta primera estrategia. ¿Ok? Un alumno se relaciona con una dirección, ¿vale? A lo más. Y al revés también, una dirección pues se puede asociar con un solo alumno, ¿ok? Entonces una relación uno a uno simplemente lo que hacemos es propagar la P.K., compartir la P.K. y ya tenemos una relación uno a uno, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa por ejemplo otra o un, una, una variante que podemos hacer este diseño? ¿Qué pasa si ponemos la P.K. al revés? Si invertimos la PECA. Es decir, que ahora hacemos esto. Que dirección ID. Aquí es donde está la tabla. Esta sería la tabla padre. Y la tabla hijo es alumno. Perdón, la tabla padre. Este, no, sí, perdón, la tabla hija es alumno. Este, pero ahora, no, este no es el ejemplo, esta es otra variante. Este, ¿Qué pasaría si le invertimos? Ahora si ponemos este. Del lado de alumno eh, sería dirección ID. Ok. Es decir, lo voy a dibujar acá mejor porque no lo tengo aquí. Entonces, caso uno tenemos este, ¿no? Alumno. Y aquí tenemos alumno ID. Y acá ten tenemos dirección. Y pongo dirección ID. Este alumno ID. Así está primero, ¿no? Alumno ID. ¿Y ahora qué pasa si lo invierto? Ahorita aquí nuestra relación viene en este sentido, ¿no? De alumno hacia dirección. ¿Y qué pasa si lo invierto? Es decir, si ponemos alumno. Y ahora su, su llave primaria es Dirección ID. Y acá sí ponemos Dirección. Y su llave primaria es Dirección ID. ¿Ok? ¿Serán equivalentes? ¿Qué opinan? Primero que nada, el tipo de relación es uno a uno acá arriba. ¿Cambiaría en algo aquí? ¿Sigue siendo uno a uno? Sigue siendo uno a uno. Sí, sigue siendo, sigue siendo, siendo uno, uno a uno, ¿no? O sea, si, si observan como, como, como nada más podemos relacionarnos con un registro, aquí dije podemos decir que en una relación uno a uno tenemos cierta conmutatividad. Da igual, ¿no? No es como en una relación uno a muchos, que si invertimos la foránea, ya el sentido de la, de la relación cambia aquí no por ser pues justamente la misma la misma cardinalidad en ambos lados. ok. aquí lo, lo que cambia es que eh, dice aquí dirección sigue siendo hija en, en, en la segunda propuesta no. en aquí digamos la, la tabla hija sería este dirección y acá la tabla hija sería quién alumno. ok. Porque ahora aquí esta eh, llave primaria, aparte de ser primaria, sería foránea, ¿no? Aquí tendríamos que es PK, porque es la tabla padre, pero aquí tendríamos que es PK y aparte es que FK. ¿Ok? Aquí con alumno ID tendríamos que dirección ahora sería aquí, PK, pero también FK. Y aquí, pues nada más es peca. ¿No? Entonces, en cuanto al tipo de relación, se sigue conservando. Pero, ¿qué, qué, ¿qué otro efecto pudiera tener? ¿Cuál diseño ustedes tal vez elegirían? ¿O con cuál se quedarían? Con el primero, ¿no? Con el primero, ok. ¿Por qué razón podrían quedarse con el primero? Puede ser. Ambos funcionan, ¿no? Seguimos teniendo una relación uno a uno. Pero ¿por qué el primero tal vez podría ser opción? Por si cambia la dirección en algún momento, ¿no? Ajá. Eh, digo, en la primera opción creo que sería más fácil hacer el cambio... En una tabla en la que no está propagado por así... Bueno, por, digo, me refiero a... Uh -huh. En el primer caso, pues creo que sí es más probable poder cambiar la dirección sin problema, pero creo que en la, en la segunda opción, al propagar el ID de la dirección, al momento de cambiar, se tendría que hacer, no sé, a lo mejor más trabajo o algo así. Uh -huh. Ok, puede, puede ser, aunque normalmente estos IDs ya no cambiarían, más bien lo que cambiaría serían los valores de los atributos, ¿no? Que si te cambiaste de calle, ah, bueno, entonces le cambio el valor aquí a la calle. Que si ¿O te si se elimina? Más bien, exacto, ¿no? Podría ser más bien si se elimina, ¿no? Pero fíjense bien, por ahí va el asunto. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, a la hora de hacer una inserción? ¿Quién tendría que insertar primero eh, en, en la eh, arriba? Debido a que esta es la padre, ¿quién tiene que existir primero? Alumno. Alumno. Y luego ya la dirección. Suena más natural, ¿no? Primero insertamos al alumno y luego su dirección. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una referencia. No podríamos insertar en dirección si no existe antes quién. El alumno. ¿Ok? Pero abajo, ¿qué ocurre? Puede haber direcciones sin alumnos, ¿no? Ajá. Primero tiene que existir la dirección y ya después existe el alumno. Como que está un poquito el diseño, un poco más este. No es tan natural decir esto, ¿no? Que, que el alumno dependa de quién? De su dirección, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Entonces, como que funciona, ¿no? Funciona. Al final es una relación uno a uno, cumple. Pero el diseño no es tan natural, o sea, no es tan claro. Entonces, esto es lo que nos podría hacer, eh, en cierta medida, este, descartar una opción u otra. ¿No? Que el diseño eh, no es tan claro, funciona, pero no es tan, no es tan claro. ¿no? Y por otro lado, aquí nos estamos forzando ¿no? a que para que exista el alumno forzosamente tiene que existir la dirección. En la de arriba no es así. Pudiera existir un alumno sin que exista quién? Su sí. dirección. Ajá. ¿Qué es lo que queremos? ¿Puede, puede, Eso es aceptable. ¿O es aceptable que exista una dirección sin su alumno? ¿Ok? Y la otra, ¿no? Si no hay dirección, no hay alumno. Entonces, ese tipo de cuestiones es las que podemos considerar para ver cuál de las dos opciones podría ser la más adecuada. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos dos opciones, ¿no? Una opción, otra opción. Y seguimos teniendo una relación uno a uno. ¿Ok? Muy bien, entonces decíamos, ¿qué pasa si invertimos la PK? Pues en realidad seguimos, no pasa nada, es equivalente, pero pues ya vimos este, que el diseño puede que no sea tan entendible, ¿no? Muy bien. Ahora, este, ahora otra estrategia que podríamos tener aquí. No sé si alguien por ahí le les, les saltó un poquito en el que. Mmm, bueno, esta opción 1 está bien. Pero, ¿qué es lo que trataríamos de, de para nosotros, ver, eh, qué, qué, qué pensaríamos ver en un modelo? Que cada entidad, si por ejemplo esta se llama dirección, debería de tener su propia llave primaria, ¿no? Porque no sé si, si observaron que aquí se ve un poco extraño que la llave primaria de dirección sea quién, su alumno. ¿Qué esperaríamos tal vez un poquito más natural? Que dirección tuviera su propia llave ID. primaria, ¿no? Sí. Exacto, sus propios IDs, ¿no? Se ve un poco más natural. Entonces, el que, el que la PK tenga otro, otro nombre a veces causa confusión. Como que la PK de dirección es alumno ID? ¿no? En algunos casos está bien, pero en algunos casos es, está muy extraño, ¿no? Se ve raro. Sobre todo porque eh, cuando la tabla hija se relaciona con otras tablas, imaginemos, no sé, por ejemplo, ¿qué les gusta? Este, un paquete ¿no? eh, de una empresa de paquetería que le vamos a enviar un paquete a una dirección. Entonces, el paquete a lo mejor se asocia con dirección para saber a dónde lo vamos a enviar. Entonces, aquí vamos a tener una foránea que se llama qué alumno ID. Pero este alumno ID en realidad no es que se refiera a un alumno, ¿no? Sino, sino en realidad, ¿esta foránea qué significa? No es en sí el alumno, ¿no? Sino más bien, ¿qué, qué, qué significa esta foránea aquí? Si viene de dirección, ¿significaría qué cosa? La dirección... Dónde se estaría entregando quién este paquete? Exacto, ¿no? La, la dirección donde se va a entregar este paquete. Pero en realidad aquí dice alumno. Y dice, si ustedes ven el diseño aquí como pensaríamos que no es la dirección, sino más bien tal vez es el dueño del paquete. Tal vez podría verse así. Pero es un poco extraño porque eh, perdemos un poco eh, el significado de propagar la peca cuando el nombre no es tan adecuado, ¿no? Entonces se ve un poco extraño, se ve el diseño, no, no se entiende tan bien. Entonces alguien diría, no, ¿sabes qué? No me gusta, yo quiero que cada, que cada entidad tenga su propia peca. Entonces podríamos hacer esto, ¿ok? Intentamos otra vez aquí poner las dos tablas. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que cada una tenga su propia PK. Es decir, alumno. Alumno ID. Dirección. Y ahora decimos dirección ID. Dirección ID como PK. Ok. Y ahora aquí también, como peca. ¿Qué pasa entonces ahora? Si, si de entrada podríamos pensar en hacer esto, línea continua, porque es identificativa. El problema de hacer esto es que, ¿qué va a pasar con la peca de dirección? Si hacemos esto. Ahora la peca de dirección sería quién? Va a pasar como PK y FK. Entonces ahora la, la llave primaria de dirección, ¿en qué se convirtió? Compuesta. ¿Y esto estará bien? Exacto, es una compuesta. ¿Estará correcto? Al ser compuesta, ¿qué, qué cosa puedo hacer? Fíjense. Puedo tener, por ejemplo, el alumno 1 y aquí el alumno 1, al ser compuesto el alumno 1, lo puedo repetir. ¿Sí lo ven? Y le puedo poner la dirección 100. La dirección 100. Supongamos que este es alumno ID y esta es dirección ID. Puedo tener esto. Este, no es cierto, ya me equivoqué. Aquí tiene que ser 200, ¿no? Y aquí 300. O puedo tener al revés el alumno 2, 3 y 4, y puedo tener aquí 400, 400 y 400. ¿Quién me dice qué significa estos tres primeros registros? Que el alumno vive en tres lugares diferentes. Así es, que el alumno vive en tres lugares diferentes. ¿Y el de, el de los de abajo? Que hay tres alumnos que viven en la misma casa. Así es. ¿Cumplo con la regla? Pues ya, ya cambié la regla por completo, ¿se fijan? La regla ya cambió por completo. Y ya no estoy cumpliendo con la regla. Clara, la regla es clara, un alumno debería de vivir en, en, debería de tener asociadas cuántas direcciones, solo una. Ok. Y en una dirección debería de vivir un solo alumno. Entonces ya no estoy cumpliendo con la regla, este, este diseño de plano está que Incorrecto. Estamos cambiando la regla por el simple hecho de poner una compuesta. ¿Se fijan? Entonces, esta opción de plano, diríamos, no funciona. Ya no estoy representando una relación uno a uno. Entonces, por eso les venía diciendo desde el tema pasado: aguas con las, con las pecas compuestas. De repente me ha tocado ver que muchos alumnos no se sé, les da de repente la, este, como que no sé qué hacen, que, que sus modelos les empiezan a quedar así casi todas sus tablas con pecas compuestas. Yo nada más de ver un modelo con pecas compuestas, no sé, hasta, hasta, este, miedo me da revisarlo. Porque, ¿qué, está, ¿qué significa que están proponiendo puras compuestas? O sea, están permitiendo este tipo de combinaciones y les aseguro que la mayoría de las veces está incorrecto el tener estas combinaciones. Entonces, cuando tengan algo así, analicen si efectivamente se requiere la compuesta. No quiere decir que siempre va a estar mal, pero hay que analizar cuidadosamente. Entonces, aquí ya nos equivocamos, ya no estamos cumpliendo con la regla. Pero entonces, ¿qué hago si yo quisiera que las dos tablas tuvieran su, su llave primaria? La única opción que tendría es que alumno ID tendría que pasarse para acá, para que tanto alumno como dirección... Tuvieran cada una su PK. Entonces vamos a hacer a ver qué pasa si hacemos eso. Ok. Entonces, la alternativa pudiera ser otra vez. Cada quien con su PK. Ok. Alumno. Dirección. Y entonces aquí ponemos alumno. ID dirección ID. Y tal vez se me ocurre hacer esto. Acá pongo alumno ID. Pero ojo, si alumno ID ya no forma parte de la PK, solamente es FK, entonces ya no estoy hablando de una relación de qué tipo. Identificativa. Entonces ahora tendría que ser de qué tipo. No identificativa. No identificativa, ¿verdad? Así. Entonces la línea ahora tiene que ser punteada. Ahora, ¿qué pasa con las reglas de negocio? ¿Seguimos cumpliendo con la regla de negocio? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Se, sigue, ¿Se sigue cumpliendo? La regla? Creo que no, porque ahora podrían vivir en el mismo lugar, ¿no? Ah, acuérdense qué dijimos al inicio de la clase. Que una relación identificativa en realidad me sirve para representar qué tipo de relación. Aquí. ¿Sí lo ven? ¿Qué tipo de relación normalmente.? Representa una no identificativa. No identificativa. Uno a, muchos, uno a muchos. Entonces ya no estoy cumpliendo con la regla. Si sí lo visualizan, aquí el mismo alumno. Yo puedo tener esto, ¿no? El alumno 1. No, perdón. El alumno aquí del lado izquierdo sería el alumno 2, el alumno 1, 2, 3. Pero del lado de dirección, aquí tengo la dirección 100, la dirección 101, la dirección 102. Y puedo repetir el mismo alumno, ¿no? porque es foránea, nada más. Entonces aquí, esta combinación que me indica que un, un mismo alumno puede vivir en varios lados. Ya no estoy cumpliendo con la regla, ya no es una relación uno a uno. ¿Ok? Entonces, sí tengo que cada una tiene su PK, pero ya estoy violando la regla. Pero aprendimos algo en el modelo relacional que podríamos hacerle aquí. Para, para resolver el problema. ¿Qué se les ocurre? Ponerle un constraint unique. Exacto. Aquí se le pongo un unique, un constraint unique, ya resuelvo el problema. Ahora sí tengo un estudiante, un alumno, con una dirección. Si intento poner, por ejemplo, aquí este, otra dirección, acá, otro registro de dirección, no sé, la dirección 200. Con el mismo alumno, al momento de intentar insertar este registro, ¿qué me va a decir el manejador? No puedes, porque ya hay, un, ya hay un alumno anterior. Entonces, con esto estoy implementando una relación uno a uno. ¿Ok? Entonces, aquí se cumple el punto, cuando vimos la definición, decía que en algunos casos una relación no identificativa se puede utilizar para representar relaciones uno a uno. ¿Ok? Aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder utilizar una no identificativa? Agregarle un unique a la foránea. Si yo le agrego un unique a la foránea, esa relación se vuelve de qué tipo? Uno a uno. ¿Sí lo ven? Entonces, de hecho, déjenme decirles que cuando tengan una relación uno a uno en un modelo, este, ese es el tipo de relación más complicada para modelarlo porque tengo varias posibilidades. Se fijan aquí ya estuvimos analizando un escenario ok propagando la peca Otro escenario vimos que cuando es compuesta está de plano no funciona pero otra opción sería ok cuando utilicemos una no identificativa Ahora viene aquí una pregunta interesante que hace Luis habrá problemas con efica nulas vamos a ver qué pasa no? Antes de ver este, la, los nulos, aquí mi pregunta sería ahora, ¿qué pasa si, si, si propongo la foránea al revés? Si propongo la foránea al revés, ¿qué tendríamos aquí? La voy a escribir aquí. Dirección ID como, como este, FK. Ok. ID como FK. Entonces mi pregunta ahora sería, también aquí le voy a poner un unique, ¿ok? Le ponemos un unique. La primera pregunta es, eh, ¿la relación uno a uno se sigue conservando si la pongo de este lado? Sí. Se sigue conservando. Pues por el hecho de que de los, de los dos lados tenemos uno a uno, si la intercambio me sigue funcionando. Pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Con cuál de las dos me quedo? ¿Con quién me quedo? ¿Con una foránea del lado de dirección o con una foránea del lado de alumno? ¿Qué sería lo más adecuado? La foránea del lado de dirección. La foránea del lado de dirección. Puede ser, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque es más natural. Es más natural decir, ¿verdad? Que... ¿Qué es más natural decir ¿Que, que el alumno es un atributo de dirección? En el caso de este lado, ¿el alumno es un atributo de dirección? ¿O es más, más natural decir que la dirección es un atributo de alumno? De hecho, si observan, casi es lo mismo, ¿no? Alguien diría, pues sí, ¿no? Este, un atributo de la dirección, pues es su alumno donde vive, ¿no? O alguien me diría, pues también acá, ¿no? La dirección, pues es un atributo de alumno no se oye tan raro, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué debe ser primero? Ajá, aquí ¿Quién va primero? Si yo dejo, fíjense, si dejamos a alumno ID de este lado, ¿quién tendría que vivir primero? Alumno. El alumno, ¿verdad? Si yo quiero insertar un nuevo alumno, pues primero inserto un alumno y luego ya inserto su dirección. Entonces, por ese, en ese caso, pudiera ser más adecuado este, este, ¿no? El del lado derecho. Un poco más natural. Porque si lo pongo acá, caemos en lo mismo, ¿no? Este, la dirección primero tendría que existir para que después eh, inserte el alumno. Entonces, como que es más raro, ¿no? Este, más bien pensamos al revés. Pues primero insertamos al alumno y luego ya le ponemos su dirección. Entonces, pudiera ser tal vez un poquito mejor opción este. Este, este, este lado. ¿no? Además tiene que ver con las reglas de negocio, ¿no? O, o sea, se me ocurre como... Ajá. Eh, si fuera de, la escuela, de una escuela, pues tendría sentido que fuera primero alumno, pero a lo mejor si fuera como un registro de propiedades o algo así, tendría sentido que primero pueda ser la casa, tal vez. También pudiera ser, ¿no? Tenemos a lo mejor, ajá, el, el registro, este que le llaman qué, el registro catastral, no, no sé cómo le llaman. Donde están todas las viviendas. ¿no? Las viviendas ya existen, pero su dueño no. Entonces, pudiera ser también. Exacto. Depende también un poco de, de, de la naturaleza del caso de estudio. Entonces, este, son, son opciones diferentes que tenemos. Vean, eh, acá arriba ya vimos dos también cuando propagamos la PK, acá con una no identificativa. Entonces, eh, ese es donde entra la habilidad del diseñador, ¿no? ¿Cuál es la opción más adecuada? Ahora analicemos las, FK, las FKs nulas. Efectivamente, podríamos tener aquí FKs nulas. ¿Qué implicaría que le ponga un nulo aquí? Si le pongo un nulo aquí, ¿qué, ¿qué estaría indicando? Y si le pongo un nulo acá, ¿qué estaría indicando? Que ya no es una relación 1-1, ¿no? ¿Será? ¿Qué opinan los demás? Si, si le pongo un null, entonces si ya no es uno a uno, entonces ¿ahora qué será? Sigue siendo una relación uno a uno, aunque tengamos FKs nulas. Nada más que sería una relación uno a uno opcional. ¿Ok? Si pongo un nulo acá, ¿qué, ¿qué me permitiría tener alumnos que, que no tengan qué? Dirección. Que no tengan dirección. Si para, si para el caso de estudioso es aceptable, si es correcto que pueda existir un alumno sin su dirección, bueno, pues está bien, puede quedarse nula. Va a depender también de las reglas. Si pongo un nula acá, ¿qué, qué, qué significaría? Que pudiera tener direcciones que no, no estén asignadas a algún alumno. Si, si eso es adecuado, si eso es aceptable para las reglas de negocio, pues puedo ponerlas nulas. ¿Ok? Entonces el nulo va a depender más bien de las reglas que tengamos. ¿Ok? Bueno, esto para este ejemplo en particular. Bueno, pues, ¿qué creen? Todavía hay una siguiente opción. Entonces ya vimos este, eh, una segunda estrategia. La estrategia 1 fue esta: propagamos la PK. La segunda estrategia fue este, utilizar una no identificativa, pero con agregándole aquí un unique. ¿okay? Agregándole un unique es como podríamos conservar el tipo de relación. Ok, pero ahora viene una tercera propuesta. Ok, con el unique se resuelve. Bueno, no sé si notaron que eh, en realidad este, tenemos ahorita los datos de, de alumno y de dirección separados. Pero en realidad, fíjense qué podríamos hacer. Um, por un lado están los datos del alumno y por otro lado están los datos de la dirección. Si la relación es uno a uno, ok, no sé si les, se les ocurre hacer esto. Y dirección. Por ejemplo, aquí estaría este alumno ID. ¿Qué atributos tiene dirección? bueno aquí tenemos el nombre del alumno sus apellidos etcétera ok aquí sí si tengo dirección estaría que la calle la colonia el número el código postal etcétera ok Por ejemplo, si la relación es uno a uno, entonces, ¿qué diríamos? Que cada alumno, ¿cuántos valores de, de, de la calle se asociarían con un registro de alumno? Si la relación es uno a uno. El alumno ID 1, ¿con cuántas calles se va a asociar aquí? ¿Con cuántos valores? Con uno, ¿no? Es una relación uno a uno. El alumno 1 con una colonia, el alumno 1 con un con número postal y así, código postal y así. Entonces, si ¿sí estos atributos tienen un solo valor por cada alumno, ¿qué creen que podría hacer con estos atributos? Pues hacerlos parte de la tabla alumno nada más, ¿no? Correcto. O sea, puedo aplicar una especie de fusión de tablas. Y un unique tal vez para que sean únicos. Que realmente no se hace, ¿no? Porque este, o sea, realmente vamos a validar que la combinación calle-colonia sea única. Casi no se hace, ¿ok? Aunque coincidamos con todos los valores, pues como son alumnos distintos, es una dirección distinta, ¿no? Pero pudiera ser para otros casos de estudio. Entonces, podemos fusionar y no pasa nada, ¿no? Si nos vamos por esta técnica, obvia, eh, ¿qué, ¿qué tabla podríamos eliminar? Alumno dirección dirección dirección, ¿verdad? Dirección podríamos eliminarla y todos los atributos van a quedar aquí. Entonces yo creo que no pasa nada, ¿no? Se puede ver, puede ser factible que tengamos que alumno y alguien podría decir, oye, pues, ¿por qué nos, no, mejor no nos evitamos de tanta complejidad? Pues mejor quita la tabla, ¿no? Y ¿qué te parece si ponemos esto, ¿no? El nombre, los datos de el alumno, ¿ok? APMAT, por ejemplo, y pues después viene lo que sería la calle, la colonia, el código postal. el número y etcétera, etcétera, ¿no? Y nos queda una sola. No está mal. El hecho de ser una relación uno a uno, no estoy violando la regla. Sigo teniendo de que para cada instancia de alumno que tiene sus datos, tiene también los datos de su dirección. Y funciona. ¿Ok? Entonces también pudiera ser opción. ¿Vale? Bueno, entonces repito, cuando es una relación uno a uno, vean todas las posibilidades que tenemos. Propagamos PK, este, la invertimos, o propagamos PK como, como no identificativa y le ponemos un unique, o la invertimos, o finalmente hacemos una fusión de tablas. Ok, aquí el mensaje principal de esto es que cuando en un enunciado tengamos una relación uno a uno, ojo con, con, con la manera en cómo se modela que podríamos tener tres estrategias y algunas variantes para proponer. Entonces, una última estrategia, justamente como indica aquí en los apuntes, fusionamos la tabla. ¿Ok? ¿Y, y puede, puede que esté bien? ¿Ok? Bueno. A ver, vamos a ver si es cierto que se entendió. Esto quiero este, que ustedes solitos me digan cómo quedaría el diseño. Considerar las, las siguientes entidades. Sucursal y gerente. ¿Se acuerdan de, de, de que tenemos ahí una relación uno a uno? Una sucursal es administrada por un gerente. Un gerente solo puede ser administrada por una sucursal. O solo puede administrar una sucursal. Entonces tenemos una relación uno a uno. Y lo que quiero que me digan ustedes es que... ¿Cuál de todas las estrategias que vimos pudiera ser aplicable para este nuevo ejercicio? O puede haber varias posibles, ¿no? ¿Cuál será el mejor diseño que podríamos, creen que podríamos proponer en lo que voy dibujando las tablas? Piénsenle, piénsenle. Aquí estaría empleado. Empleado ID. Y por acá estaría agencia. Bueno, inclusive le quito, le quito la, la primaria, ¿no? Porque depende, pues, la, la solución que ustedes me den, ¿no? Voy a quitar ahorita. ¿Qué proponen? Dice Elena, yo opino que la, pri, la primera, la, la opción 1 porque puede cambiar de rol. Dice, puede cambiar de rol. ¿Pero eso qué significa? Ustedes díganme qué pongo como PK de, de, la, de, de un lado y del otro. Vamos a analizar las, las, las opciones. En la primera opción es propagar la llave primaria de un lado a otro. Y si hago eso, ¿quién podría ser la padre? Empleado o agencia? Ok, me proponen que sea empleado. Entonces le voy a poner aquí empleado ID. Quiere decir que entonces aquí la llave primaria va a ser ¿quién? Empleado ID. Como FK, como PK y a, y a, y a su vez como FK. ¿Ok? ¿Qué opinan de este diseño? ¿Estará bien? Pero ¿qué pasaría cuando. Se cambiará el gerente. Si una agencia llegara a cambiar de gerente, ahí tenemos problemas, ¿no? Porque tendremos que modificar aquí la llave primaria. Ok. Ese es un detalle. Ok. Bueno, y me dicen acá, dice, ¿no quedaría mejor la empresa? Aquí me dice Sergio, o sea, al revés, o sea. Que, que en lugar de poner aquí empleado, la llave primaria esté aquí. O sea, lo invertimos. Ok, bueno, una opción puede ser así. ¿Y qué tal si me dicen la otra? No, este que aquí tengamos agencia ID. Y, pero si ponemos agencia ID, si la propagamos para acá. Entonces ahora la llave primaria de empleado, ¿quién es? Agencia ID. ¿Qué opinan? Aquí quedaría como PK, FK. ¿No? O sea, tenemos una relación uno a uno, pero ¿estará bien? De entrada se ve extraño, ¿no? Como que, como que la llave primaria de un, de un empleado es agencia ID. ¿No? Y hay un problema. No todos los empleados son, agen son, son gerentes, ¿no? Tal vez sería mejor la segunda opción. ¿Está? La, no, me refiero a la segunda la, estrategia. La más estrategia 2, ¿no? Exacto. Aquí se ve extraño. De entrada, fíjense lo que pasa. Este, no puedo eh, tener aquí agencia ID como PKFK del lado de empleado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un empleado que no es gerente? ¿Qué valor tendría su PK si no es gerente? No puedo. No le puedo asignar una agencia ID porque esta relación significaría la agencia que administra. No todos los empleados administran. Entonces, esta opción de plano ni siquiera eh, hay posibilidad de que se quede. Es totalmente incorrecta. ¿No? no tendría valor aquí, pero pues al ser PK, pues no le puedo poner nulo. Entonces, de plano, esta opción no funciona. Se fijan cómo este, cada caso es diferente. En el caso de, de, de dirección con alumno, sí pudimos hacer ese intercambio, pero aquí de plano no. Ahora, esta opción, la primera opción, pudiera funcionar al revés. ¿Ok? Aquí el único detalle es que se ve un poco raro, ¿no? Que la PK de agencia sea sugerente. ¿Ok? Y todavía esto se vuelve más extraño. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que había otra relación con el auto? Supongamos que aquí está la tabla auto y decíamos que un auto pertenece a una sucursal, a una agencia, ¿ok? Ah, más bien no era agencia, ¿no? Era sucursal. Ya le estoy cambiando el nombre a las entidades. Qué barbaridad. Era sucursal, más bien, ¿no? Sucursal. Sucursal. Okay, para ser congruentes con el caso de estudio. sucursal ID y aquí le ponemos sucursal ID. Okay, entonces fíjense aquí con la opción 1 pudiera ser, pero también es extraño. El auto está asignado a una sucursal, pero entonces si propago la FK hacia acá, aquí tendría una este, llave foránea que ¿Cómo se llamaría? Sucursal ID, ¿no? No, perdón, empleado ID. Pero este empleado ID en realidad, eh, ¿quién es? Como FK. En realidad, este empleado ID hace referencia a quién? A la, a la sucursal, a la sucursal y, y de la sucursal es el gerente. Entonces, dentro de, la, de los registros de auto, tengo un ID que corresponde al gerente de la sucursal. Y eso es muy raro, ¿no? Yo esperaría ver aquí, en lugar de ver empleado ID, ¿qué esperaría ver aquí? En lugar de empleado ID sucursal ahí, ajá, yo quiero lo más natural sería decir la sucursal en donde está asignado ese auto, ¿no? O la sucursal a la que pertenece el auto. Entonces el diseño se ve extraño, se ve raro. Funciona porque al final de cuentas puedo identificar a qué sucursal pertenece, ¿no? Puedo ir, puedo puedo saberlo, pero el diseño es confuso, es extraño. Entonces, esta opción también como que no es tan buena. Entonces, efectivamente, una, una mejor opción va a ser cuál? La segunda estrategia. Ahora, en la segunda estrategia, quisiera que me eh, dijeran ustedes dónde la pongo. Porque acuérdense que también podemos poner, aquí cada quien tiene su PK, pero entonces, ¿quién, ¿quién sería la padre, quién sería la hija? Al ser una relación uno a uno pues podría elegir cualquiera de las dos, ¿no? Pero ¿qué sería lo más adecuado? ¿O da igual? En la estrategia 2 ahora vamos a utilizar una relación no identificativa. Mi pregunta es, ¿quién debería ser la padre, quién la hija? Sucursal como padre, ¿no? Ok, bueno, vamos a, a ver. Si, si me propone la padre como sucursal, quiere decir que entonces aquí tendría un sucursal ID como, como FK. De hecho, las voy a poner las dos y ustedes me dicen, a ver, si me voy por este otro lado, diría aquí empleado ID. ¿Qué opinan? ¿Quién es buena? ¿Quién es la buena? ¿Esta? Fíjense, ambas pudieran funcionar, pero una de las dos tiene un detalle. Si yo pongo sucursal aquí, bueno, les digo la respuesta primero. Esta, yo diría, esta no está del todo bien. Funciona, pero no está del todo bien. Lo correcto debería de ser esta. ¿Cómo saben? ¿Cómo sabemos eso? Fíjense bien. Si yo pongo sucursal aquí, estaría diciendo que uno de los atributos del empleado, ¿quién es? La sucursal que administra. Aquí, a no perder de vista, estamos implementando una relación de empleado con el rol de gerente. Estamos viendo la cuestión de, la, de quién administra una sucursal. Aquí están poniendo como atributo de empleado a la sucursal que administra. ¿Qué problema tiene esto? Que no todos los empleados son qué? Son gerentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo pongo esta fuera ni de este lado, ¿qué tendría que poner aquí para que funcione? No todos los empleados son gerentes. Que podría ser nula, ¿no? Tengo que poner un null aquí, porque no todos los empleados son gerentes si me quedo con esta opción. Ahora, ¿qué pasa si me quedo con esta opción? Aquí diríamos que cada sucursal cuenta con un empleado ID, que en realidad este empleado ID, ¿quién es? El gerente que la administra. Entonces, ¿esta foranía pudiera ser nula aquí? No. No requiere ser nula. ¿Ok? Entonces, ambas están bien pueden funcionar, pero vean, este es uno de los casos donde les digo, ¿se acuerdan que les dije aguas con los nulos por qué? Porque hay veces que incorporamos nulos no porque realmente así lo dicten las reglas, sino porque es un diseño forzado. Este sería un ejemplo de un diseño que Forzado. ¿Por qué vamos a poner un nulo aquí? Porque estamos forzándolo, porque la, la FK la estamos poniendo del lado que, no, que está incorrecto. Si la FK la ubicamos de este lado, la FK me queda no nula. Ok. Entonces, lo correcto sería dejar esta llave foránea. Si ¿Sí lo visualizan todos. OK. Entonces, cuando pongan una foránea sobre todo y es nula, ojo, revisen si realmente está bien o si tal vez están invirtiendo o poniendo la foránea donde no debe. ¿Ok? No todos los empleados, y lo pueden ver así, el gerente no es propiamente un atributo de empleado, porque no todos tienen ese rol de gerencia. Pero si lo vemos de este lado, el gerente sí puede ser un atributo de quién, de una sucursal, ¿no? Una sucursal siempre tiene su gerente. Entonces, lo correcto sería esta llave foránea ok e inclusive ya cuando estamos tenemos la certeza que podemos hacer a la llave foránea le puedo cambiar el nombre le puedo poner un nombre un poco más representativo tal vez le puedo poner este gerente empleado ID o ID como FK y ya me queda mucho más claro el diseño vale si ¿Sí? dudas con esto. Entonces, toman, tengan muy en cuenta esto. Cuando incorporen un nulo, chequen si no está haciendo un nulo forzado. Este fue un ejemplo claro de, de una FK nula forzada porque tienen un diseño mal hecho. Y esto sí les baja cierto puntaje. ¿Ok? ¿Dudas? Nada. Dice, entonces. ¿Usamos un nulo cuando no queda otra opción? Claro, los nulos se deben de usar cuando realmente las reglas así lo dictan. ¿Ok? No es que no quede otra opción, sino que así es la naturaleza de los datos. Pero en este caso, no es tanto la naturaleza de los datos, ¿no? Esto es porque un diseño mal hecho. Este es un nulo por un diseño mal hecho. ¿Ok? Entonces, cuando propongan ustedes un nulo en sus diseños. Ok, chequen si realmente es un nulo propio de las reglas, que es tal cual, o sea, es, es como si yo les dijera, no todos los, lo, no todos los empleados tienen CURP. Ah, pues eso es un nulo natural y no está mal hecho, está bien porque así lo dictan las reglas. Ok, pero este nulo de aquí me estarían diciendo, no todos los empleados son gerentes, pues eso es obvio, yo ya lo sé, pero entonces más bien es, eh, no tienes por qué poner la FK de este lado, ¿no? Si la pones de acá, te ahorras un nulo y ya no tienes un diseño forzado. ¿Ok? Entonces, abusados ahí con los nulos. Y la última opción, que sería una fusión de tablas. ¿Creen que una fusión de tablas pudiera eh, ser opción para este ejemplo de empleado y sucursal? Hace rato vimos que en el caso de la dirección y del e alumno... Este, si sí se pudo hacer una fusión, ¿podría aplicar para el empleado y la sucursal? Fíjense qué pasaría si yo le agrego a empleado los atributos de la, de la sucursal, ¿creen que sea factible? Que aquí es tenga... el mismo problema que ponerle la, la llave foránea, ¿no? Exacto, aquí de entrada tendría que poner los nulos. ¿Ok? Y aparte se vería súper extraño y raro, ¿no? Que, sí. que, que, que los atributos de empleado fuera la dirección de la sucursal, el nombre de la sucursal, ¿no? Además, ocuparía mucho espacio, ¿no? Si se empezara a hacer más registros. Bueno, eh, si, realmente el espacio es lo mismo, porque si, si, no lo, si lo pones aquí ya no lo tendrías en sucursal, ¿no? O no sé si la duda va enfocada a que, eh, bueno, un registro que tenga columnas nulas no significa que va a abarcar más espacio, ¿eh? vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, si ustedes guardan en la base datos un registro y estos atributos son nulos, nulos, no significa que este espacio se esté desperdiciando. Eso es incorrecto pensarlo así. Si son nulos, simplemente significa que no se guarda en esto, esta parte del registro, pues no se guarda. Lo único que se guardaría eh, físicamente pues son estos dos registros, dos columnas que sí tienen dato. Ok, no hay penalización aquí en cuanto a espacio, digamos. Ok, aquí la cuestión es más bien es una co cosa de diseño, ¿no? También, por ejemplo, si nos quedamos sin gerente, también nos quedamos sin sucursal. Exacto, ese es un punto interesante. ¿Qué pasa si, 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 si le damos aire a este empleado, no? Pues también se, 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 fue, se fueron los datos de la sucursal. Cosa que sería incorrecta. Las sucursales deben de existir. O sea, estas dos entidades eh, se relacionan con una relación uno a uno, a través de una relación uno a uno, sí, pero su naturaleza es completamente diferente. Nada que ver un empleado con una sucursal. Entonces, no puedo juntar sus atributos porque son de naturaleza bien diferente. Lo mismo aquí. Imagínense si sea una sucursal, le pongo los datos de su gerente. A lo mejor podría ser... Un poquito más natural, ¿no? Bueno, son los datos del gerente. Ok. Pero entonces pudiera causar aquí este. Pues, ¿qué pasa cuando quiero asociar empleado con otras tablas? Tendré que asociarlas con sucursal. ¿No? Entonces, pues no, la fusión de tablas no aplicaría. Entonces, nótese cómo en estos dos ejemplos que hicimos fueron bien diferentes. El primero fue resultó ser muy flexible, ¿no? Varias opciones pudi pud pudieran ser solución y en este ejemplo solamente una de las opciones fue viable, ¿ok? ¿Y cuál fue al final de cuentas? Poner sucursal ID aquí, ¿no? Esta fue la, la opción más adecuada. Vale. Bueno, se si fijan, casi nos llevamos la clase entera viendo un ejemplo de una relación uno a uno. Y bueno, vale la pena porque, repito, cuando tengan así, sí hay que tener cuidado en una relación uno a uno, cuál es la mejor opción. ¿Ok? Bueno, dudas en general de lo que son las relaciones identificativas. Generalmente las identificativas son las que dan más lata, entonces hay que, hay que manejarlas con cuidado. ¿Ok? Piensen dos veces cuando vayan a utilizar una identificativa por el, los efectos que tiene. Ok, bueno, vamos con otro concepto que sería el de cardinalidad. Ok, la cardinalidad es, es, es un concepto que propiamente no se implementa en la base de datos, o sea, no hay algo que lo valide automáticamente, no es una restricción. Ok, eh, pero ayuda mucho a entender cómo se están comportando los datos y también es muy útil para el desarrollo del software. Esta Concepto de cardinalidad ya lo habíamos visto en el tema 3, pero cuando lo aplicábamos a una sola tabla, ¿quién se acuerda que era la cardinalidad de una tabla así solita? La cardinalidad es equivalente a decir que si una tabla tiene una cardinalidad de 5, ¿qué significa? ¿Que tiene cinco registros? Que tiene cinco registros, muy bien. Ok, que tiene cinco registros. Pero la cardinalidad también la podemos aplicar a una relación entre, entre dos entidades. Cuando se aplica a una relación, la cardinalidad ya no es un solo valor, sino ahora se vuelve un rango de valores. Que puede, que, eh, un rango de valores XY en donde X significa valor mínimo, Y valor máximo. Pero en sí, ¿qué es la cardinalidad? Básicamente es un rango de valores que me indica el número mínimo y máximo de instancias que se relacionan con una instancia de la otra entidad. O sea, tengo una instancia de una entidad y quiero saber el número mínimo y el número máximo de instancias con las cuales se puede asociar. Por ejemplo, un alumno con cuántas instancias de cursos puede asociarse. Mínimo tal vez me dirían un curso, máximo siete cursos. ¿Ok? Esa es la cardinalidad. Para detectar los valores y no equivocarnos, nuevamente aquí nos auxiliamos de dos preguntas que son similares a las preguntas que hacemos cuando validamos el tipo de relación. A nivel general diríamos, ¿cuántas instancias de A como mínimo y máximo se asocian con una sola instancia de B? Aquí vamos a obtener dos valores, mínimo 0, máximo n, etc. Si no se sabe el valor máximo, puede ser variable, ponemos asterisco, ¿no? Puede ser n. No, es, no hay un límite, por así decirlo. Y la otra, intercambiamos, ¿no? Eh, ¿Cuántas instancias de B como mínimo y máximo se asocian con una sola instancia de A? Eso nos va a generar otro, otra pareja de cardinalidades, otro rango. Entonces, para cada relación que haya entre dos entidades, vamos a tener cuatro valores de cardinalidad. ¿Ok? Vamos a hacerlo con un ejemplo para que esto se entienda. Un profesor puede impartir como mínimo, como máximo cuatro cursos, no más de cuatro cursos. Un curso es impartido por un profesor. ¿Ok? Entonces, determinar los valores de la cardinalidad. Antes de detectar los valores de la cardinalidad, después es, es, es este. Eh, primero eh, hacer el diagrama del tipo de relación. Nosotros ya aprendimos a hacer eso. Entonces, por ejemplo, en diseño conceptual tendríamos aquí las dos entidades. ¿okay? Vamos a suponer que esta es eh, profesor. Y acá curso. Primero, ¿qué tipo de relación hay entre ellas dos? Ya nada más de ver los enunciados ya me sabrían decir, ¿no? Uno a muchos. Uno a muchos, muy bien. Entonces voy a poner aquí el rombo en diseño conceptual y de acuerdo a lo que platicamos al inicio de la clase, ¿en dónde va el punto? En curso. Ok, un profesor imparte varios cursos. Y de hecho, el nombre de la re relación que le puedo poner aquí como nombre, si está horizontal, estoy leyendo de qué, de izquierda a derecha. Entonces, el nombre de la relación, ¿cuánto podría ser? Imparte. Imparte muy bien. Un profesor imparte varios cursos. Y, de y del lado de profesor me quedaría una qué? Flecha. ¿Se acuerdan? Porque es una relación uno a muchos. Le pongo uno a muchos y ya tengo aquí. El tipo de relación. Ahora, ¿qué pasa con la cardinalidad? Fíjense, lo voy a hacer de la forma larga y de la forma corta. Digamos que hay dos maneras. Esta sería la forma larga, que, que es la, la, la definición formal de cardinalidad. Entonces diría: puedo, puedo decir aquí que A va a ser profesor y diría: ¿Cuántas instancias de profesor? O sea, ¿ok? Como mínimo. Y como máximo se asocian con una de curso. O sea, tomo a curso y veo con cuántas de profesor se asocian. ¿Qué me respondería? ¿Cuántas instancias de profesor se asocian con una de curso? O sea, tomo un curso y con cuántas de profesor se asocian. Mínimo. ¿Una? Una. O cero, mínimo máximo. Cero. Mínimo cero o máximo una. Fíjense la regla, fíjense aquí bien las reglas. Un curso es impartido por un profesor. Entonces, un curso se asocia con cuántas de profesor. Mínimo. Una. ¿Máximo? Una también. Ok. Entonces la cardinalidad de curso hacia profesor se pone del lado contrario, ¿no? Se pone del lado de profesor. Ahora tomamos al revés. Tomamos a curso. Más bien, tomamos a profesor y decimos, ¿cuántas instancias de curso se asocian con una de profesor? Mínimo. Uno. Máximo. Cuatro. Ok. Y entonces se pone del lado contrario. Esta es la forma larga y la forma más complicada. Ok. Pero tiene una ventaja este hacerlo de la forma larga. Que es, es muy poco probable que nos equivoquemos, porque estamos analizando claramente, ¿no? A ver, tengo una instancia de una entidad, ¿con cuántas instancias de la otra? ¿Ok? ¿Sí se entendió más o menos así? Ahora vamos a hacerlo de la forma corta, que es la que seguramente les va a gustar más, porque es mucho más clara y más in intuitiva. Eso tiene que ver con los, con los enunciados, justamente así. Y tomamos una instancia de profesor y, y planteamos el escenario. Un profesor imparte cuántos cursos? Mínimo. Uno. Máximo. Cuatro. Repito, tomamos una instancia de profesor y armamos el enunciado. Auxiliándolos del nombre de la relación. Un profesor imparte. Mínimo, un curso, máximo, cuatro. Ponemos la cardinalidad del lado contrario de la entidad profesor. Hacemos lo mismo con curso y decimos, un curso es impartido por cuántos profesores? Mínimo, uno, máximo, uno. Y tenemos lo mismo. Entonces, se fijan las cardinalidades son dos valores que se ponen al lado de las entidades y nos indican justamente cuántas instancias se asocian con una instancia de, de la otra entidad, ¿ok? Muy bien, así es como quedaría. Bueno, pues todo esto que está aquí es lo que estábamos ahorita platicando, ¿ok? Y pues, obviamente los datos se verían así, ¿no? Un profesor ¿Se puede asociar hasta con cuántos cursos? Este, hasta con cuatro, ¿no? De acuerdo a las reglas, aquí se asocia con tres. ¿Ok? Este profesor, el dos, se asocia con un curso y este otro con uno. O sea, hay un rango de valores, ¿no? Mínimo con uno, máximo con cuatro. Aquí se asocian tres, aquí con uno y con uno. ¿Ok? Entonces, justamente, pues las cardinalidades nos quedarían así justamente esto de aquí, ¿ok? Uno uno y uno cuatro, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplito más. Eh, ¿Qué les gusta? Una orden de compra incluye al menos un producto. ¿Ok? Y del otro lado podríamos decir, un producto. Vamos a poner algo más interesante. Una orden de compra, compra incluye hasta tres artículos. Ok, un artículo. Eh, vamos a ponerle tres, este, oh, no, artículos no, porque está muy genérico. Hasta tres. Vamos a ponerle mascotas, una tienda de mascotas. Una mascota. Puede ser. Incluida. ¿En cuántas órdenes de compra ustedes me dirían? ¿En una? ¿En una, no? Ajá. No la puedo este, eh, vender varias veces, ¿no? En una orden de compra. Ok. Entonces, aquí tendríamos la entidad que. Orden de compra. Y aquí tendríamos la entidad que mascota, mascota. Entonces hacemos una relación. Primero, ¿quién me dice qué tipo de relaciones? Primero que nada, uno a uno, uno a muchos, uno a muchos. ¿ok? Uno a muchos. ¿Dónde va la flecha? Del lado de orden de compra. Del lado de orden de compra. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí. Ok. Entonces, de ahí va la, la... ¿Qué me dijeron? ¿La flecha o el punto? Flecha. Ok. A ver, vamos a ponerla así. Una orden de compra incluye hasta tres mascotas. ¿Qué nombre le pondré aquí a la relación? ¿Incluye? Ajá, por ejemplo, podemos ponerle incluye. Incluye. Ahora, ¿quién me dice las cardinalidades? A ver, ¿quién quiere ganar una participación? Pero quiero así los enunciados bien. Y, las, y los cuatro valores de cardinalidad. ¿Nadie? Um, yo. Adelante. Pero del lado de M sería 1,3. Aquí pongo 1,3 aquí. Uh -huh. ¿Y acá? Ahí sería 1,1. Ok. Ahora los enunciados para determinar este valor. Ah, bueno, yo lo hice con la forma fácil que nos dijo. Ajá. Queda, una orden de compra incluye como mínimo una mascota y como máximo tres mascotas y del otro lado sería una mascota puede estar incluida eh, como mínimo en una orden de compra y como máximo en una orden de compra. Muy bien, casi está bien. Hay un numerito que a lo mejor eh, no del todo está bien. Sería 0 ¿no? a 1, ¿no? Exacto. Porque el, por el puede. Por el puede, ¿no? Porque pues igual hay mascotas que no hemos vendido, ¿no? Entonces, no, no todas las mascotas están, este, se han vendido. Fíjense cómo estas cardinalidades están bien interesantes porque nos indican que pues no todas las mascotas tienen que estar vendidas, ¿no? Entonces, nos está indicando cómo se están estructurando los datos. es correcto. Aquí el único detallito es que sería un cero. No todas las mascotas están, este, vendidas, ¿no? Ahora, este. ¿Alguna duda de cómo determinamos esto? Ok, ahorita al final te pongo participación. Muchas gracias. Ok. Bien. Un ejemplo más, eh, el, el ejemplo que vimos hace rato de empleado y con este, la sucursal. Ya con, la, con lo que analizamos, vimos que era una relación uno a uno. Ok, uno a uno. Por lo tanto, si es uno a uno, pues tengo flecha para acá, flecha para acá. ¿Y eh, cómo quedarían las cardinalidades? ¿Quién me dice otra participación? ¿Y aquí qué nombre le pondría? ¿Quién se anima? Aquí yo les voy a ayudar. Aquí el rol, digamos que sería gerente, entonces le pongo gerente. ¿no? Es una relación uno a uno, pero ahora, ¿quién me dice el nombre de la relación y las cardinalidades? Nadie se anima, qué feos son. Así lo, así lo voy a hacer yo cuando me pregunten una duda ¿no? en pleno examen silencio total pues si gusta yo pero bueno ándale sí. adelante a ver eh, sería del lado de sucursal um, un empleado puede eh, uh, bueno un gerente puede administrar como mínimo, una sucursal y como máximo una sucursal. Entonces sería uno a uno. Mm, bueno, casi. Pero recuerda que en realidad esta entidad aquí, aquí tenemos almacenados a todos los empleados, ¿no? Ah, okay. Esta entidad guarda a todos los empleados en, y no todos son gerentes. Entonces, más bien sería que un empleado puede administrar qué? ¿Cuántas sucursales como mínimo? Um, cero, sí. ¿no? Ajá, muy bien. Cero, sí. ¿Y máximo? una ok y al revés y sería um, una sucursal uh -huh. puede ser administrada mínimo uh -huh. por un gerente uh -huh. ahí sí, y máximo por un gerente exacto wow. sí, ok muy bien ya ven no está tan complicado nada más estén bien presentes las reglas de negocio ok vas a hacer una más una más este. ¿Se acuerdan de qué relación pudiera ser? Auto. Y, y sucursal. Auto y sucursal. Ok. ¿Qué tipo de relación era esta? ¿Se acuerdan? ¿Un auto qué? Pertenece a una sucursal. Y en una sucursal existen varios autos. Varios autos. Tipo relación, uno o muchos. Igual ¿quién me dice el, el nombre de la relación? Y las cardinalidades. Aquí no me dijeron el nombre, ¿no? Fue, ¿qué sería aquí? ¿Un empleado qué? ¿Administra? Administra podría ser, ¿no? Administra. ¿Quién dice yo? Yo. Adelante, Antonio. Eh, podría ser pertenece. Ajá. Como estamos de, de auto está del lado izquierdo, diríamos un auto que pertenece un auto muy pertenece bien. Pertenece a una sucursal. Ajá. ¿Dónde me quedaría aquí el punto y la flecha? Eh, la flecha sería en sucursal. Mm, en auto. Y auto el punto. Así. Oh. Ok. Y las cardinalidades. Eh, un auto, uh -huh. bueno, hacia sucursal, sería uh -huh. un auto pertenece, uh -huh. pues. Siempre, o sea, util, siempre utilizan cero, las palabras mínimo y máximo. Un auto pertenece mínimo. Pertenece mínimo a una sucursal. Ajá. Y máximo a una sucursal. Ajá. Y al revés. Y... Una sucursal puede sí. o bueno, más bien si se le con puede ser este. Varios autos pertenecen mínimo a una sucursal y máximo a una sucursal. Mm. O, Estás leyendo el mismo. De... Sí, sí, sí. Ajá. Es este, es este. Eh, fíjense, aquí hay un punto interesante. El nombre de la relación no tienen por qué aplicarlo cuando lean al revés. No, no es este, el mismo. Puedes cambiarlo cuando leas al revés. Aquí lo importante para que no se equivoquen es que hagan el enunciado lo más natural posible porque empezaste a forzar el enunciado y como forzaste el enunciado te equivocaste. De hecho. Eh, una sucursal puede tener Ajá. Eh, mínimo uh -huh. eh, un auto. Ajá. Máximo. Muchos autos. Entonces ponemos asterisco, ¿no? Cuando no sabemos el límite. Pues sí, aquí suponemos que una sucursal debería de haber al menos un auto, ¿no? A menos que las reglas nos dicen, bueno, hay sucursales que están vacías, que no tienen autos, ¿no? Que, que a lo mejor hacen otras cosas. Entonces ahí sería un cero, por ejemplo, ¿no? Ok, muy bien. Ahora te les pongo sus participaciones, ¿no? Recuerdan. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a la cardinalidad? Fíjense, les puedo dar un tip para que no se equivoquen. Observen qué cardinalidades obtenemos donde está la flecha en los tres ejemplos que vimos. Este, este. Bueno, aquí pues da igual, ¿no? Porque están en, en cualquiera de los dos. Pero aquí. En la flecha es el lado m, el lado one, el lado 1. Por lo tanto, las cardinalidades o es 01. ¿O es que 1-1? Uno, uno. ¿Ok? Nunca van a tener un caso en donde tengan una flecha y tengan aquí algo diferente de estos dos valores. O tienen 0-1 o tienen 1-1. ¿Por qué? Porque siempre estamos validando relaciones 1-1 uno uno, o 1-a uno muchos. Entonces las únicas posibilidades son estas dos. Si ponen algo distinto ya está mal. Okay. Es una manera como califico a veces rápidamente sus ejercicios. Nada más de ver el diagrama, ya luego, luego se ven dónde están los errores. ¿Ok? Entonces es uno de los tips. Hay otros, pero ahorita conforme avancemos, les digo. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un último ejemplo, este, que puede ser tal vez... Eh, Curso y este alumno. Y vamos a hacer así las reglas de negocio que aplican en la facultad, ¿no? Los cursos que pueden tomar a lo largo de, de, de su estancia en la facultad. Sería un alumno puede, ¿cuántos cursos toman a lo largo de la carrera? ¿No? Pues varios cursos. Y un curso, en un curso puede haber hasta, o sea, ponerlo, hasta 40 alumnos. ¿No? Igual alguien que quiera participar. Adelante, Cosmar Creo que levantó primero su mano. Adelante. OK. Este. Pues la relación sería. Ajá, el nombre de la relación, que le pongas. Eh, en, en un curso pues hay... Existen. Ajá. Cursan. Pues, ¿no? Ajá. O les, les parece, se inscriben. Se inscriben. Tal vez okay. puede ser más natural, ok. A un curso se inscriben, ok. Primero, eh, ¿qué tipo de relaciones? Uno a uno, uno a muchos. Eso es algo importante. ¿eh? Antes de que empiecen a poner cardinalidades, primero vean qué tipo de relaciones y pongan sus puntos y flechas. Uh, según yo sería uno a muchos, donde el punto sería del lado de alumnos. Mm, seguro. O es a que ver. aquí se podría interpretar como que sería muchos a muchos. Hagamos el enunciado hay que, hay, para saber bien, ¿no? ¿Qué diríamos? ¿En un curso, a un curso se inscriben? Varios alumnos. ¿Y un alumno puede estar inscrito en? Varios cursos. Ajá. Entonces, ¿qué Entonces, tipo de relación? muchos a muchos. Ajá. Siempre hagan sus enunciados para que no se equivoquen. Entonces, es una relación muchos a muchos. Si es muchos a muchos, ahora sí, ¿qué notación pongo? Uh, doble punto en... Ajá. Pues aquí no hay de otra, ¿no? Son dos puntos. Y ahora sí, las cardinalidades sería qué. Ah, pues eh, un alumno puede estar inscrito en mínimo un curso. Abusados, sí. ahí estamos. Ah, ah, ok. Un alumno puede estar, estábamos de alumno hacia curso, ¿no? Ajá. ¿Un alumno qué otra vez? Puede estar inscrito en mínimo un curso. En sentido estricto. Pero puede ser en ningún curso. ¿no? Bueno, cero o muchos. Así es. ¿Qué tan si es oyente, no? Una cosa así. Okay. Y luego al revés. En un curso se si inscriben como mínimo, si aplicamos las reglas, tres, bueno. Uh -huh. ah, bien, tres o máximo, pues muchos. Lo Igual. que dijimos ahorita de 40, ¿no? Ah, 3, sí, 40. Ok. Ahí está. Ok. Ahora, algo curioso, fíjense que como no es una relación, como no, no tenemos una flecha, no tenemos este caso de ser 0, 1, 1, 1. ¿Pero por qué razón? En ambos lados son muchos, uno a muchos. Porque es una relación, muchos a muchos. Por eso ven las cardinalidades aquí que tienen mmm, varios. Un valor mayor a uno en ambos lados, porque es una relación muchos a muchos. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda queda claro lo que es la cardinalidad entonces? Bueno, ya se nos casi se nos acaba la clase, ya no alcanzamos a ver la de la cardinalidad de diseño lógico. Este, pero esto vean, ya utilizamos otras notaciones, pero eso ya lo veremos la siguiente semana. Ok. Bueno. Faltan dos conceptos para poder hacer ya bien su práctica de esta semana que es la 3 que falta eh, ver eh, este un concepto que se llama dependencia de identificación y las relaciones recursivas. Esos dos conceptos ya no los alcanzamos a ver, pero bueno, este en el en el, en el laboratorio lo revisamos con calma. ¿no? A lo mejor otros otros ya hicieron otros este su práctica 3 me imagino que ya los que tienen laboratorio antes de hoy ya hoy toca hacer estos tipos de diagramas. Entonces, ya con esto, pues más o menos pueden hacer su, su práctica. Entonces, este, vamos a ver lo de las participaciones. Y qué otra cosa les iba a preguntar, eh, ¿cómo van con sus este, prácticas complementarias? Este, hay por ahí un, un errorcillo que me están, una duda que me están enviando, que a lo mejor puede, ser, puede que sea la duda de varios. este en la práctica complementaria 2 hay una validación de la memoria compartida, que por ahí algunos hay confusión que si la hacen en el host, que si la hacen en, en, el, en el container. La respuesta es, es en el host. ¿okay? Eh, eh, esa validación se hace en el host, pero les, les voy a sugerir algo. Eh, Sáltense esa validación. Lo de la memoria compartida eran distribuciones de Linux tanto viejitas que tenían ese detalle. Entonces yo creo que podríamos saltarnos. Entonces hagan caso omiso de esa validación. Ustedes continúen. Y ya si les marco un error a la hora que creen la base, me avisan. Pero no debería de haber problemas. La otra cuestión que les iba a comentar, ¿alguien este, está haciendo uso de la instalación vía únicamente modo texto por alguna cuestión del ambiente gráfico? Sobre todo los que por ahí tenían problema. ¿Alguien lo está usando o, o de plano o se o qué hicieron para resolver lo de su ambiente gráfico. Apenas lo van a revisar. Bueno, este, en eh, esto eh, que lo chequen ya, por favor, eh, para esto que me digan, que me den feedback si les funcionó la parte de, de modo texto, ¿ok? Dice que no, no le dejó copiar al directorio. Hay que checar porque a lo mejor está mal creado el, la carpeta compartida. Ok, envíenme correo. Les digo, envíenme correo este, para ver qué pasa. Eh, me preguntan de la serie, repito, ah, para los que entraron un poco tarde, próximo martes revisamos serie 2 y hacemos quiz del tema 2. Próximo jueves hacemos revisamos este, serie del tema 3, el jueves. Y quiz del tema 3 el jueves. Y de, de esta semana que viene a la siguiente tenemos el primer parcial. Porque ya, ya estamos en el tema 4, el primer parcial son los primeros tres temas. Entonces, de esta semana que viene a la siguiente hacemos parcial, segurito ¿Ok? Muy bien. Dice aquí en así si cambio ahora con Linux ya no, ya no se usa el container. Pues si tienes una hora con Linux nativo. Pues no, ya no, pero yo sugiero que lo hagas con, 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 con CentOS Stream, porque todas las instrucciones del curso están basadas sobre, el, sobre eso. Entonces, sí funciona con ahora, ¿no? es muy similar, pero si hay diferencias, ya tú solita las tendrás que corregir. ¿Ok? Bueno, aparte, ahora con Linux, si es nativo, a veces da un poco más de lata con el hardware. Bueno. Entonces voy a poner participaciones y pues ya sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna, algún comentario. Este, voy a poner las participaciones. Eh, eh, ¿quién, ¿Quién participó? Este fue, bueno ahorita que fue Josmar. Vamos a ponerle, fue este, ¿Quién más? Ah, estas cosas no me dejan ver quién levantó la mano. Carolina y Alberto, muy bien. También yo, profe. Oh, y este, y Antonio, ok. Carolina. Soy del 2010, yo. Ah, ahí voy. De aquí sería este, Alberto. Alberto Domínguez, ¿sí, verdad? No, Alberto Espinosa. No, es que creo que este empieza con José Alberto. Ok. Ok, muy bien. Y del otro plan. Es que este, ¿Antonio? Antonio Reyes, ajá. Aquí ya te vi. Listo. Muy bien, chicos, entonces, este, si no hay más dudas, los veo ahorita los demás en laboratorio y los demás nos vemos el siguiente martes. Este, Gracias, hasta luego. Cuídense, buen fin. Sí. Hasta, luego, hasta luego. Bye, me quedo aquí nada más con los que me están poniendo dudas. Dice, a mí me salió sin problema con Oracle con Linux, pero mejor usar, sí es lo que les digo, usen mejor Centos. ¿Ok? ¿Y ¿Qué otra cosa? Mi ambiente gráfico solo me quedó en Centos nativo. Docker no me dejó. Sí, este, yo lo que he visto es que el problema está con Ubuntu 10, ¿no? o alguien detectó con Ubuntu 11.10, eh, no, 21.10, perdón. Alguien este, tuvo problemas con otro. Con otra distribución en el, eh, con su ambiente gráfico? En mi caso, solo con Meet, profe, por la situación de este, del contenedor en Docker, pero en centros nativos sí me salió la interfaz gráfica sin problema, entonces no hay uh -huh. inconveniente con eso, ¿verdad, profe? No hay problema, si tienes tu centro nativo funcionando está bien, de hecho, pues es hasta más fácil, ¿no? En ciertos puntos. Bueno, hágalo, uh -huh. el laboratorio, gracias, profe. Nos vemos. Ok. Bueno.